Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarles. Buenas noches, amigo Fernando y compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a nuestra sesión síncrona del día de hoy, del diploma, ¿no? Compañeros, buenas noches. Desde Sucumbíos les saluda. Saludos con todos. Un gusto saber que están bien. Saludos, compañerito. Vamos a iniciar. Compañeros todos, muy buenas noches. Permítanme recordarles algunas de las sugerencias habituales del curso, por favor, vamos a iniciar. Se te oye bajito, Raúl, por favor. Claro. Se te escucha muy, muy bajo. Gracias, es que gracias por avisar. Buenas noches con todos, ha estado desconectado el micrófono. Gracias, Fernando. Ahí está, perfecto. Ya, te agradezco mucho, ha estado desconectado el micrófono. Ya. Muy buenas noches, pues saludarles a todos siempre es un gusto. Permítanme presentarme, ¿no? Mi nombre es Raúl Lozada y tengo la suerte de conformar este equipo de trabajo junto a Fernando y junto a Juan Carlos, y tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de podernos pues dirigir a ustedes cada noche durante el periodo que dure nuestro diplomado. Recordarles, por favor, que debemos pues apagar nuestros micrófonos para poder llevar la clase de la mejor manera posible, ¿no? Eso no impide que en un momento dado, si alguien tiene que participar o algo, encienda nomás el micrófono, paramos, repetimos, conversamos, estamos ahí en la resolviendo las dudas que se puedan presentar, pues no al durante la presentación. Entonces, ahorita, por favor, si me confirman, estoy ya transmitiendo, compartiendo la diapositiva número uno del tema que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, si me confirman. Sí, se ve perfectamente. Muy amable, ¿no? Entonces, como les decía, pues mi nombre es Raúl Lozada Llanes. Sí, tengo ya unos 20 años, creo, si no es más, de experiencia en el ámbito educativo de todos los niveles. Gracias a Dios he tenido la suerte de trabajar desde niños pequeñitos, pasando luego por colegios, ¿no es cierto?, instituciones de bachillerato, y actualmente me desempeño en el nivel de educación superior. Entonces, vamos a intentar, igual que Fernando y que Juan Carlos, pues transmitirles a ustedes un poquito de las experiencias que se han podido tener durante este trajinar, ¿no?, que es la vida docente. Creo que todos nos entendemos porque nos manejamos en ese medio, y en ese sentido pues va a ser un gusto compartir con ustedes, como les comento, estas experiencias y estas, más que nada, anécdotas e información que se ha recabado durante el trajinar docente, ¿no? Por ahí vi que ya estaban grabando, ¿no es cierto? Sí, vi que estaban grabando la clase, perfecto, para luego poder subir los videos, ¿no? Entonces, sin más, ¿no?, el día de hoy pues vamos a hablar, ¿no? Esta clase es de las clases teóricas, ¿no? Comentarles, pues, ¿no?, que los estudiantes en el nivel en el que uno se ha desenvuelto son desesperados por la práctica, ¿no es cierto?, por el componente práctico. Quieren pasar de una sola al componente práctico, más aún en las asignaturas que dictamos, ¿no? Yo dicto situaciones de informática, investigación, y les interesa mucho a los chicos, pues, pasar prácticamente sin ningún sustento teórico a veces a las clases prácticas, ¿no? Y eso está mal siempre. El sustento teórico pues justamente es eso, ¿no?, un soporte para poder realizar las actividades prácticas que a todos nos gustan y que refuerzan y que hacen que nuestro aprendizaje sea significativo, ¿no? Por ahí está un micrófono abierto, les rogaría que por favor lo vayamos apagando, ¿sí? Entonces vamos a revisar, hoy es una clase teórica, ya más adelante tendremos el componente práctico, así como nos había indicado Fernando y Juan Carlos, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de las estrategias didácticas, ¿no?, como nos sugiere el título, estrategias didácticas y la tecnología digital orientadas pues a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es un tema que tiene mucha tela que cortar, ¿no? Aquí lo que le vamos a presentar, el tiempo este que vamos a estar conectados, una hora y media más o menos, pues es un compendio, ¿no es cierto?, una síntesis de algunos resultados, de alguna información que se ha publicado en publicaciones científicas, en libros, en fin, en documentación o en información validada, ¿no es cierto?, que se denomina, ¿sí? Entonces vamos a empezar, pues, retomando por partes, ¿no?, qué es una estrategia didáctica, y luego vamos a ver la situación de la tecnología educativa.
En primera instancia, pues el diccionario de la Real Lengua Española, ¿no es cierto?, publicado online, esto lo consulté hace un rato, nos indica que estrategia es el arte de dirigir a las, por ejemplo, operaciones militares, ¿no?, estrategias militares. Y en otro sentido, es el arte, la traza para dirigir un asunto, ¿cierto? Es una estrategia. Y en tercera instancia, en tercer concepto, es un proceso regulable o un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, métricas, pasos, que buscan una decisión óptima en cada momento. Entonces, esa es una estrategia, ¿no es cierto? Por otra parte, igual la Real Academia Española define a didáctico o didáctica como cualquier situación, ¿no es cierto?, pertinente a la didáctica o a la enseñanza, ¿no es cierto? Eso es lo que nos compete, ¿sí? También es un adjetivo usado como buenas condiciones, se refiere, ¿no?, a las buenas condiciones para enseñar o instruir, ¿no es cierto? Es un método, un profesor muy didáctico, ¿ok? En tercera instancia, pues didáctico se refiere a que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir, ¿cierto? Cualquier objeto, cualquier medio que el docente utilice para enseñar algo, ¿no es cierto?, para hacer que el estudiante tenga un conocimiento o adquiera una habilidad, ya es considerado un objeto didáctico, cualquier objeto, ¿no? Y es, en definitiva, el arte de enseñar, ¿no es cierto?, una parte de las ciencias pedagógicas, ¿no es cierto?, o andragógicas también, por lo que conversaba ayer Juan Carlos, ¿no? Andragogía, ciencia que estudia el aprendizaje y la enseñanza, ¿no es cierto?, en personas adultas, y la pedagogía es la ciencia que, si bien es cierto el término global, se utiliza para cualquier edad, pero en realidad es específico para los niños, ¿no? Entonces, pues, afinando esto, ¿no es cierto?, ya aterricemos una definición de qué es una estrategia didáctica, ¿no? Vienen a ser entonces los métodos, ¿no es cierto?, los pasos, los procesos, ¿no es cierto?, el conjunto de pasos y también las técnicas, los instrumentos, ¿no es cierto?, los objetos que utilizamos para conseguir alcanzar un objetivo educativo en nuestro medio, ¿no es cierto? Y estas deben conjugar por lo menos tres elementos esenciales en su desarrollo. El primero, pues, es la misión, ¿no es cierto?, la misión de la institución, ¿sí?, en la cual, pues, nosotros sabemos, se define el tipo de persona, la sociedad, el contexto, la cultura, ¿no es cierto?, que la institución se esfuerza por cumplir y alcanzar. ¿Qué queremos formar? Esa es una tarea de la institución, ¿no? Hablando ya de unos niveles curriculares, es una situación mesocurricular, ¿no es cierto? Es una situación de la institución que dicta las estrategias didácticas, ¿no?, el contexto, ¿sí? En segundo lugar, pues, se debe considerar la estructura curricular lógica de las asignaturas, ¿no es cierto?, de las áreas, las materias, ¿sí?, la dificultad de los contenidos, del orden que deben seguir, eso es lo que se compende o da como fruto la malla curricular, ¿no es cierto?, eso es, ¿no es cierto?, en ella se agrupan las diferentes materias, la dificultad de los contenidos, de ahí se las organizan en el orden que debe seguir, se las separa en niveles, semestres, años, como quiera. Esa es una función igual entre meso y microcurricular, ¿no? Es una situación del área de matemáticas, de ciencias sociales, pues se reúne y hace su malla curricular grande y, por tanto, es una tarea de los profesores, ¿no es cierto? Arriba es la institución, las autoridades, profesores, si es posible, también representantes de familia, de estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tercer punto que se debe considerar para la elección, ¿no es cierto?, para la adopción, creación, ¿por qué no?, de estrategias didácticas, es la posibilidad, por favor, esos micrófonos, apaguémoslos, gracias, ¿ya? Es la posibilidad cognitiva, ¿no es cierto?, la capacidad cognitiva de los alumnos y también de su actitud. Mire que aquí están dos de las tres dimensiones que Benjamin Bloom nos sugiere para la formación integral, ¿no? Está la función cognitiva y la parte actitudinal o de valores. Faltaría aquí considerar la parte psicomotriz, ¿no? Pero hay que considerar eso, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado, me parece, en la última charla, en la inducción, pues que no es lo mismo generar, en este caso, una estrategia didáctica o aplicar una estrategia didáctica con niños pequeñitos, al menos, o con niños, que con personas ya adultas, ¿no es cierto? Hay que considerar eso siempre, ¿no? El contexto del alumno y sus características psicocognitivas, motrices, ¿no es cierto? También la actitud, ¿por qué no?, ¿no es cierto? Y también considerar los conocimientos previos que ellos tienen. Eso hay que considerar y esta es una labor ya microcurricular, ¿no?
Entonces, por eso las mallas curriculares son flexibles, ¿no es cierto? Son una base nada más y nosotros al aterrizar en el instrumento microcurricular, el plan de clases que la mayoría hemos de conocer, hemos hecho, pues es ahí donde que el docente tiene la posibilidad de aterrizar ya los contenidos y los que sirven y los que no sirven en el contexto de los estudiantes para los que estamos trabajando, ¿no es cierto? Con quienes estamos trabajando. Y también hay que considerar, como se dice aquí, las posibilidades cognitivas y en un escenario utópico, pero muy deseable, ¿no es cierto? En una panacea sería, ¿no? En un escenario utópico, pero aún no alcanzable. Aquí se deben considerar inclusive las diferencias en cuanto a los métodos, o más bien dicho, las formas en las que los estudiantes aprenden. Ayer Juan Carlos hablaba de eso, ¿no? Hay que aplicarles en lo posible un test para diferenciar los grupos y saber cuáles son auditivos, cuáles son kinestésicos y cuáles son visuales en una definición gruesa, ¿no? Porque sabemos que la teoría fina hay dos, nos da 12, me parece, ¿no? 12 tipos de estudiantes. Pero llegar a ese nivel ya sería muy ideal, pero muy utópico, es imposible. ¿No es cierto? Hay que considerar en todo caso por lo menos esos tres niveles, ¿no? Que sean visuales, que sean auditivos o que sean kinestésicos. Y tratar, pues, de llegar a estos estudiantes con nuestras estrategias didácticas de acuerdo al modelo, ¿no es cierto? Al modo de aprendizaje que cada uno de ellos maneja mejor, ¿sí? De este modo, pues, las estrategias didácticas deben, ¿no?, proporcionar motivación, información y orientación. ¿Ya? No necesariamente en ese orden, no tienen importancia, ¿no? Pero estos tres factores son importantes, ¿no? Y siempre debe estar esta estrategia didáctica, al igual que las herramientas, las técnicas, los instrumentos que empleemos junto a estas estrategias, deben estar apuntando siempre al logro de objetivos, ¿no? De aprendizaje. Si no es así, a lo mejor nuestras estrategias didácticas y o nuestros recursos educativos didácticos o no didácticos también, recursos didácticos, o digitales o no, eso me refería, pueden constituirse en un distractor, ¿no es cierto? Si no están bien diseñados y si no están apuntando al objetivo de aprendizaje y no cumplen lo que queremos con nuestros objetivos de aprendizaje, pues pueden ser mejor un distractor en lugar de ser un beneficio y ser útiles en nuestra intención pedagógica, ¿no? Este es un proceso intencional. La educación es un proceso intencional y como tal, con unos frutos increíblemente buenos y como cualquier acción del ser humano intencional que tiene una recompensa grande, pues debe estar planificada, ¿no? Y ahí viene la situación de la malla curricular y el diseño y esas cosas que veremos un poquito más adelante, ¿no? En ese sentido, pues tenemos dos tipos de estrategias didácticas, ¿no? Las que son de enseñanza, las que aplica el docente, ¿no es cierto? Las que se hacen de una forma cooperativa, las que se hacen en el aula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como dice aquí, diseñadas y propuestas por el agente educativo, en este caso, el docente, ¿no es cierto? El profesor de aula. Y también, pues, tenemos estrategias didácticas de aprendizaje, que son, pues, ya ayudas, ¿no es cierto?, en las que el propio estudiante es el que las usa, obviamente diseñadas o guiadas con el docente, ¿no? El docente, recordemos, es un facilitador, es una guía que debe propiciar, facilitar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto?, dentro del enfoque, ¿no es cierto?, del paradigma, esa es la palabra que buscaba, del paradigma constructivista, ¿no? Hay un cambio de rol en la que el docente, pues se convierte en un facilitador y más bien es el estudiante, ¿no es cierto? Eso ya nos han dicho muchas veces, el estudiante es el protagonista principal, ¿no es cierto?, de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Se dice, y es verdad, que el docente bueno es aquel que le enseña al estudiante a aprender solito, ¿cierto?, que sepa sus capacidades metacognitivas, ¿no es cierto?, que desarrolle sus capacidades metacognitivas, que tenga habilidades para seguir aprendiendo. ¿Sí? Nosotros aprendemos hasta el último día de nuestra vida y si logramos optimizar ese proceso de autoaprendizaje, ¿no es cierto?, autocorregirnos, aprender, saber cómo aprendemos mejor, pues va a ser mucho más fácil, ¿no?, y va a tener en realidad mucho más frutos beneficiosos para nosotros como estudiantes, ¿no?
¿Sí? Entonces, aquí en las estrategias didácticas que ya les vamos a revisar de aprendizaje, el estudiante es el que las usa. Tal vez solito hará sus experimentos, hará su, qué sé yo, su aprendizaje basado en problemas, basado en casos, ¿no es cierto? Eso lo proponemos nosotros, pero él es el estudiante el que realiza esa actividad y es el propiciante, ¿no es cierto? Es el principal actor en sus procesos de aprendizaje. Entonces, las estrategias didácticas en primera instancia de enseñanza se las realiza y se hace cooperativamente en el sentido de que las hace el profesor, ¿no? Y las de aprendizaje también diseñadas por el profesor están dispuestas para que sean las actividades autónomas que tanto nos proponen ahora, que debe también tener la guía, la retroalimentación, ¿no es cierto?, del profesor. No hay que dejarlo solo al estudiante. Perdón. Sí, en ese sentido, pues, ¿no? Vamos a definir y a ver ejemplos, inclusive, no ejemplos, a categorizar las de estrategias de enseñanza primero y luego las de aprendizaje. ¿Sí? Estas pues son estrategias o procedimientos, no metodologías, pasos, ¿no es cierto?, que emplea el profesor y las, si es posible y si es mejor, él mismo las modifica, las crea, ¿no es cierto?, las diseña para actuar en concordancia de lo que acabamos de decir, ¿no?, que debe ser en función del contexto, las estrategias y las... Y los recursos que usemos en el aula, si son hechos a medida, es decir, por el profesor considerando las diferencias individuales de sus estudiantes, la edad, esto del contexto, ¿no es cierto?, la misión, visión de la institución, el nivel en el que están, etcétera, etcétera, van a ser unas herramientas más apropiadas, ¿no es cierto?, ajustadas como un traje a la medida, van a ser más útiles, ¿ok? Entonces las utiliza el profesor para hacer posible, miren lo que dice en la diapositiva, facilitar, ese es el rol, ¿no?, facilitar el aprendizaje del estudiante, ¿no? Nos hemos transformado en unos guías de nuestros estudiantes quienes tienen que lograr sus propios aprendizajes significativos, ¿sí? Estas estrategias incluyen tanto operaciones físicas como mentales y ahí como un eje transversal se nos dice, ¿no? Se puede también mandar la situación de valores, considerando lo que nos dice al final, ¿no? Las tres dimensiones, al final de la diapositiva, las tres dimensiones que considera al menos Benjamin Bloom, pues para considerar a un ser humano como un estudiante son la psicomotriz, la cognitiva y la afectiva. Entonces, en lo posible, pues deben incluir, no todas, ¿no?, pero al menos una de estas operaciones, o físicas, o mentales, o de valores, para ir formando a nuestros estudiantes de una forma integral, que es lo que se quiere, ¿no? Y de esta forma, pues... logramos, ¿no es cierto?, la facilitación, como dice aquí, de que el estudiante confronte a su objeto de estudio, ¿no es cierto?, a lo que queremos que él estudie. ¿Ok? Debemos facilitar y hacer que este proceso sea lo más sencillo posible, ¿no es cierto?, la adquisición de los conocimientos mediante esta utilización de nuestras estrategias de enseñanza atadas a la utilización también de recursos a la medida efectivos, útiles, ¿no?, recursos didácticos. Ok. La finalidad, en todo caso, es lograr la evolución en alguna de estas dimensiones, ¿no? No en todas, pero tal vez en una o dos del sujeto, del estudiante, ¿no? Que se evolucione en alguna habilidad, que adquiera alguna habilidad psicomotriz, ¿no es cierto? Que adquiera algún conocimiento, pero no por memorismo, sino que lo pueda aplicar en algún caso real fuera de su contexto, inclusive aprendizaje significativo. O afectiva también, ¿no? Una situación que ha estado un poquito relegada, pero que ahora está siendo muy atendida en los procesos educativos, ¿no? Los valores y esas cosas que se están perdiendo y que en realidad hacen mucha falta en nuestra juventud y en todos, ¿no? Ok, entonces, en cuanto a las estrategias de enseñanza, tenemos tres tipos, ¿no? Las preinstruccionales, las que se hacen antes, ¿no? Para saber, en cierto modo, qué material, hablando así, ¿no? Material, estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes, cómo vienen, ¿no? Entonces, son actividades o son estrategias que pretenden o deben, ¿no?, preparar y ponerle pilas, alertarle al estudiante en relación a qué o cómo va a aprender y cómo va a aprender, ¿no? ¿Sí? Hay que activar los conocimientos previos, ¿no es cierto? Y le permiten también ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente, ¿sí?
algunos ejemplos que se pueden usar aquí de estrategias, pues la definición de objetivos, de ley, ¿no es cierto? Hay que plantearlo. Primero que nos dicen, usted debe arrancar su curso indicando la médula, ¿no es cierto? Un abstracto, una síntesis de su planificación, ¿no es cierto? De la planificación anual. Se les muestra, en nuestro caso en la universidad, una síntesis del sílabo, ¿no es cierto? Que va a tratar los temas, bla, bla, bla. Y en ese punto, tax, cae la prueba de diagnóstico también, ¿no es cierto? Para saber qué tenemos ahí como materia prima para trabajar durante nuestro semestre o en nuestro año. ¿Con qué vienen? ¿No es cierto? ¿Con qué vienen los jóvenes y los niños? ¿No? Otra cosa también, un organizador previo, ¿no? Un gráfico en el cual se pueda pues hacer como una lluvia de ideas, así algunas técnicas que se tiene para saber qué tienen los estudiantes, con qué vienen a recibir nuestra determinada asignatura, ¿no? También en ese sentido, pues existen las estrategias coinstruccionales, ¿no? Durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Apoyan, ¿no es cierto? Son técnicas o estrategias que apoyan a los contenidos curriculares durante ya el proceso de aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades, conocimientos, valores, ¿no es cierto? Entonces, como dice aquí, pues apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje o de la lectura del libro de texto, ¿no? De enseñanza. Sí, en el peor de los casos, un libro, no, y hable mal, porque un libro de texto nos han educado a todos y es una herramienta que funciona y fue útil en su tiempo, si no, no nos hubiésemos formado, ¿no es cierto? Entonces, estuvo mal lo que dije, perdón, o en la lectura del texto de enseñanza, o en la utilización, haya faltado poner eso, o en la utilización de las nuevas herramientas basadas en la nueva tecnología, etcétera, etcétera. ¿No? Generalmente estas estrategias construccionales se las va a realizar, no siempre, ¿no? Pero se las va a realizar en compañía del docente, en la clase presencial, en la clase síncrona. En este caso habrá que plantear dentro de nuestra experiencia de aprendizaje el nuevo nombre que ha tomado la situación de una clase, ¿no es cierto? Es una estrategia, es una experiencia de aprendizaje, pues debemos planificar actividades, ¿no es cierto?, que ayuden, ¿no es cierto?, a la adquisición, pues, de los contenidos o de las habilidades o del cambio actitudinal que queremos en nuestros estudiantes. Esto dicta, obviamente, todo esto, ¿no?, que el proceso educativo no puede ser improvisado. Todo tiene que estar orquestado ahí bonito, ¿no? Quienes tuvimos la suerte de hacer los planes curriculares de nivel clase, ¿no es cierto? Los planes de clase sabemos que ahí se pone hasta con minutos, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Es como una obra de teatro bien orquestada, ¿no es cierto? Y bien planificada para primero, pues, cumplir con los objetivos de aprendizaje, ¿no? Porque esos objetivos son importantes y todo, como mencionamos hace un rato, toda actividad humana que tenga un fruto importante, que tenga una recompensa grande, debe ser planificada, evaluada y todo lo demás, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias deben cumplir funciones tales como detección de la información principal, ya de los contenidos que estamos estudiando, ¿no? Como nos dice la diapositiva, detección de la información principal, conceptualización, clarificación de los contenidos, explicación, repetición, como quieran, ¿no es cierto? Delimitación de la organización curricular, una estructura, ¿no es cierto? Debe haber una estructura, interrelación de estos contenidos con los contenidos anteriores y entre todos, ¿no es cierto? Debe haber una coherencia, un orden, cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no? Pues según cómo los presentemos, deben mantener la atención de los estudiantes, ¿no? Y mantenerlos motivados. Sí, ese es un trabajo que le corresponde al docente, ¿no? Mantener la motivación alta y la atención de los muchachos a todo instante. ¿Ok? Ejemplo, pues las ilustraciones, redes semánticas, ¿no es cierto? Los famosos mapas conceptuales, analogías y otras más que ya más adelante vamos a ir viendo, ¿no? En su momento. Y finalmente tenemos pues las estrategias post-instruccionales, ¿no? Que como dice aquí, son las que se realizan después del proceso presencial o síncrono en este caso, ¿no? Entonces se presentan después, dice, ¿no? De los contenidos que se va a aprender luego de la clase, ¿no es cierto? Y permiten que el estudiante solito, ¿no es cierto? En sus horas autónomas, que ahora inclusive esas horas autónomas, quienes, bueno, yo trabajo en educación superior y nos hacen poner ahí en el sílabo, inclusive cuántas horas autónomas, ¿no? Hay que tener en consideración en el sílabo, en la estafeta. Ahí se pone cuántas horas autónomas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estas son este tipo de actividades que permiten que el estudiante, bajo el paradigma o los criterios del paradigma constructivista, pues sea el protagonista principal, ¿no es cierto?, de sus aprendizajes,
¿sí? Situaciones como estas han generado, muchos ya sabrán, estas nuevas metodologías, modelos educativos como el flipped room, ¿no es cierto? El aprendizaje basado en problemas, basado en casos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto le permite al estudiante, ¿alguien estaba hablando? ¿Iván? Ya, si no participan, por favor, apáguennos esos micrófonos, tengan la bondad, ¿sí? Esto le va a permitir al estudiante formar, miren, algo importantísimo, ¿no? Hablando de la independencia y de la metacognición, ¿no? Generar una visión sintética, que aprenda a sintetizar los contenidos, ¿no es cierto? Que abstraiga lo más importante, que integre, ¿no es cierto? Dice. E incluso, ya llegando a un nivel bueno de aprendizaje, ¿no? Pueda criticar el material, ¿no es cierto? Y saber seleccionar adecuadamente lo que vale, lo que no vale, y quién dice la razón y quién no, en base a su experiencia, cómo vaya ya él aprendiendo a manejarse en sus procesos autónomos de aprendizaje, ¿sí? En otros casos, también esto le va a permitir valorar su propio aprendizaje. Cuando logramos esto, los procesos de evaluación son los más altos, ¿no es cierto? En cualquier situación, los procesos de evaluación, el que evalúa debe ser un experto, ¿sí o no? Entonces, si nosotros en nuestros procesos metacognitivos nos podemos evaluar a nosotros mismos y en esa evaluación, que es un instrumento para mejorar, ¿no es cierto?, nuestros procesos educativos, estamos haciéndonos autodidactas, ¿no es cierto?, independientes, un ente que aprende solo, ¿no? Que eso es importante y es algo a lo que debemos propender que sean nuestros estudiantes, no solo en el nivel superior, sino, bueno, tampoco no desde muy pequeños, ¿no?, pero a nivel medio y bachillerato deberíamos procurar eso, ¿no? Ejemplo de este tipo de estrategias, pues son las preguntas intercaladas, ¿no? Preguntas en orden, resúmenes, miren, ya son situaciones de abstracción, ¿no? De sintetizar, resúmenes finales, redes semánticas, mapas conceptuales, que todas permiten sintetizar esta información, ¿no? Y que debemos hacer que nuestros estudiantes sean capaces de realizar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues mencionar que existen estrategias, ¿no es cierto?, para los siguientes 6 puntos, entre otras cosas, ¿no? Primero, para activar los conocimientos previos, ¿no? Y generar expectativas en los alumnos, ¿no es cierto? Ya depende de nosotros, como en la primera clase, pues le presentemos los contenidos, les demos sentido, ¿no? No le vamos a presentar secamente, vamos a ver este otro. Debemos tratar en el sentido de lo que nos dicta las teorías del aprendizaje significativo, presentar los contenidos, pero dándoles un sentido. Esto les va a servir para esto, para este otro, bla, 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 entre otras cosas, ¿no? También existen estrategias para mejorar, pues, la integración constructiva, ¿no? Hablamos de un paradigma constructivista en el que se maneja el país. Entonces, debemos tratar de integrar esa acción, ¿no? La integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información. Aunque, bueno, esto va más a lo que se llama el anclaje, ¿no es cierto? El generar el famoso desequilibrio cognitivo, proponiéndole al estudiante de una forma novedosa, de una forma útil, sobre todo, ¿no? Lo de la novedad es solo forma, tiene que haber más fondo. Con estrategias, con metodologías, con recursos útiles que hagan ese connected que genere el famoso conflicto cognitivo en los estudiantes, ¿no es cierto? El atarlo, los conocimientos previos con la nueva información, ¿ok? Existen también estrategias para generar, pues, situaciones discursivas y de enseñanza, ¿no es cierto? También, ya las vamos a detallar cada una de ellas, nos ayuda, pues, a organizar la información nueva. Sí, estrategias para organizar la información nueva. Un mapa conceptual, alguna cosa, un mapa semántico, no sé, ¿ya? Promover también la enseñanza situada. Miren, esto se ata con la idea de, que dijimos hace un ratito, se me fue la palabra, del contexto, ¿no es cierto? La enseñanza tiene que ser contextualizada. Ya usé este ejemplo, seguramente la otra vez, pero no va a ser lo mismo utilizar un software, el más novedoso, el que esté validado con 10 estrellas, ¿no es cierto?, como la herramienta del año para enseñar inglés, por ejemplo. No va a ser lo mismo aplicarlo en un colegio que cuente con la infraestructura de internet para poder, o solamente con las máquinas para poder utilizar este software, ¿no es cierto?, hablando de un software, y querer aplicarlo en una escuelita o un colegio de la zona rural, en el que posiblemente no haya ni una máquina para cada estudiante. Bueno, las condiciones son diferentes, ¿no? Y ahí viene el hecho de el profesor de cada una de estas dos instituciones tiene que utilizar los recursos que tiene en su contexto, ¿no es cierto? Y hacer que el conocimiento sirva para ese contexto, para que sea una enseñanza situada y que sea un aprendizaje significativo,
¿no? También, pues, existen estrategias mediante las cuales nuestros estudiantes, ¿por qué no?, pueden diseñar documentos académicos, ¿no? Escribir un artículo, un resumen, ¿no es cierto?, un informe, un libro, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, un cuento, una narrativa, alguna cosa según el nivel en el que estemos trabajando, ¿no? No solo documentos académicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ejemplos, ¿no?, de actividades que se pueden utilizar en primera instancia para activar y o usar los conocimientos previos y generar también expectativas en el alumno serían, pues, ¿no?, la actividad focal introductoria, ¿no? Esto ya depende, esto lo vamos a ver luego cómo implementar, inclusive si el tiempo nos lo da. Discusiones guiadas, ¿no es cierto?, con unas lluvias de ideas, hay unos foros, etcétera, etcétera, ¿no? Una actividad generadora de información previa, aunque sea preguntas o el famoso test de diagnóstico con el que ayer estaban conversando, ¿no? Aquí estaría bien eso, ¿ok? Pero ¿qué tal si en vez de un test como tal usamos un juego, ¿no es cierto?, un crucigrama, hablando ya de las tecnologías gamificadas, ¿no?, un crucigrama, un juego de retos, qué sé yo, en el cual se vaya averiguando, pues, qué conoce el estudiante sobre el tema anterior que debería conocer, cuáles son sus conocimientos previos, ¿no? También, como ya mencionamos, pues hay que determinar bien claro, ¿no?, los objetivos o intenciones o metas que tenemos, pues, para este grupo de estudiantes durante un periodo académico, ¿no? En segunda instancia, en cuanto a la mejora o mejorar la integración constructivista o constructiva, perdón, entre los conocimientos previos y la nueva información a aprender, ¿no?, cómo irlos atando. Podemos usar, pues, los organizadores previos, analogías, ¿no es cierto?, comparaciones, todo lo que tengamos a la mano, ¿sí? En cuanto a la función de actividades discursivas, de estrategias, perdón, discursivas y de enseñanza, pues puede ser el discurso del docente, ¿no? Entre el explicar y convencer, la famosa clase magistral, ¿no es cierto?, un video explicativo, que puede o no ser del profesor, pero en el cual se detallen pues los contenidos que queremos que sean pues abstraídos por nuestros estudiantes. Y por qué no, un video que hagan los propios estudiantes, ¿no es cierto?, algún tipo de presentación, lección oral, lo que sea, ¿no? En cuarto punto, tenemos pues que existen estrategias para ayudar a organizar la información, ¿no? La información nueva por aprender. Y si es información nueva por aprender, estas estrategias las usa el profesor para presentar sus contenidos, ¿no es cierto? En la mayoría de casos, ¿ok? Podemos usar pues mapas conceptuales, ¿no? Los cuadros CQA, ¿no es cierto? Que es lo que se conoce, lo que quiero aprender y lo que en verdad he aprendido, ¿no? Cuadros sinópticos, cuadros de doble columna, organizadores gráficos, organizadores de clasificación, diagramas de flujo, líneas de tiempo. Miren que la mayoría son diagramas, ¿no? Son organizadores, que en realidad quienes ya han trabajado en eso, cuando llegamos a hacer un mapa conceptual o un organigrama, ¿no es cierto?, un cuadro sinóptico, es cuando ya un texto grande lo hemos pasado a un resumen y de ese resumen lo hemos abstraído más, lo hemos sintetizado más y ahí podemos realizar, pues, ¿no es cierto?, a partir de una información medianamente o grande o información grande, presentar síntesis, ¿no es cierto? Y con eso entrar, pues, en lugar de con el libro de 20 hojas que tiene el tema, entrar con un mapa conceptual y bla, 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 explicar. Y luego, si ya será tal vez labor del estudiante, ir a revisar el texto para complementar, ¿no es cierto? Pero la idea básica y la síntesis, ¿no?, que es el meollo, es el condumio, digamos así, ¿no?, la médula del saber, el profesor debe tratar de presentarla en una tabla, ¿no es cierto?, en un mapa conceptual, en alguna situación así de este tipo, ¿no? También, pues, como hablábamos, existen estrategias que permiten promover la enseñanza situada, permiten realizar esta deseada enseñanza situada o contextualizada, ¿no? Para ello, ejemplos de ello, pues, podemos usar el famoso aprendizaje basado en problemas, poner un problema práctico de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos dando sentido y hacemos que el aprendizaje sea contextualizado. El famoso aprendizaje basado en casos, ¿no es cierto? Es lo mismo. Hacer un caso de estudio y entrar ahí a hacer un análisis de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el aprendizaje mediados por proyectos, ¿no? Le podemos hacer un proyecto que está obviamente hecho a la medida y en el cual resuelve un problema, ¿no es cierto?, que sea de nuestro interés. Y hacemos que con este tipo de estrategias, pues el aprendizaje sea contextualizado y sea significativo, porque el estudiante ahí asume,
¿no es cierto? Os trae los conocimientos, actitudes, valores, lo que sea, que puede aplicarlos en otra situación real, ¿no? Ya fuera del aula de clase, fuera del contexto educativo. Ahí logramos el verdadero aprendizaje significativo, ¿no? Cuando el conocimiento lo podemos aplicar en otro contexto, en otra realidad. ¿Ok? Finalmente, pues hablando del diseño de documentos académicos, podemos usar señalizaciones, ¿no es cierto? Las preguntas intercaladas, enseñarles a hacer resúmenes y dentro de esos resúmenes aplicar ciertos formatos, ¿no es cierto? Que la gramática, que hablar en tercera persona, bla, 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 bla. Y ya le vamos orientando a la ejecución, ¿no es cierto? O a la redacción académica, ¿no? Que es importante en niveles ya, yo diría de bachillerato y superior sobre todo, es importante que el estudiante pueda hacer adecuadamente un documento académico, ¿no? Vamos a seguir. Ya pasando, ¿no es cierto? Estos son pincelacitos nomás. Vamos a hablar brevemente igual de las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Son, pues, procedimientos, igual, conjunto de pasos, ¿no es cierto? Actividades, técnicas, instrumentos, como quieran, que el estudiante utiliza ahora, ¿no es cierto? Obviamente, propuestos por el profesor y con la guía del profesor, ¿no? En ese sentido, pues, este estudiante los utiliza para aprender de forma autónoma, ¿no? Y también puede ser un trabajo cooperativo con otros estudiantes, con el profesor, ¿por qué no? ¿Ya? En ese sentido, estas son una secuencia de operaciones cognoscitivas, pueden ser actitudinales o procedimentales, otra vez las tres dimensiones, ¿no es cierto? Que este estudiante desarrollará para procesar la información y aprenderla significativamente. Ahí está esa palabra, ¿no? Dándole un sentido de para qué la va a utilizar. ¿Ok? ¿Ya? Puede haber, pues, entre varias, ¿no? Una clasificación que se encontró, pueden haber estrategias, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de adquisición, de interpretación, estrategias de análisis y razonamiento, de comprensión y organización y de comunicación. Y las vamos a detallar nuevamente aquí, algunas, ¿no? Algunos ejemplos de las actividades o estrategias que se pueden usar, ¿no? Para la adquisición, la típica, sino seguramente la primera estrategia con la que el ser humano se empezó a formar o a tener conocimientos es la observación. Y sigue siendo útil, ¿no es cierto? Es una técnica de recolección de datos universal, la observación de un caso y toma de valores, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, también para adquirir información, la búsqueda de información, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también procurar en la búsqueda de este objetivo de obtener un alumno que sea autónomamente, que se pueda educar autónomamente, pues debemos enseñarle a manejar fuentes de documentación válidas, ¿no es cierto? Las famosas bases de datos académicas, ¿sí? Otra estrategia, la selección de la información, pues tomar notas a partir de la observación y de la búsqueda de información. Hay que sacar notas, hay que sacar lo que en realidad nos interesa, ¿no es cierto? Subrayar, etcétera, etcétera. Sabemos que son técnicas para hacer resúmenes y luego, pues, obtener otros productos, ¿no? Igual, pues, el repaso y retención, ¿no es cierto? Podemos hacer la famosa recirculación, que es estar repitiendo a lo mejor. Muchos aprendemos así, ¿no? Repitiendo a lo mejor o enseñándole a alguien más, recirculando ese conocimiento, ¿no? Se dice que uno domina un tema ya cuando se lo puede explicar a alguien más. Entonces, eso se refiere con la recirculación. También se puede usar la ficha mnemotécnica, porque no, un tiempo se pensó que eso es pecado, pero no, es una herramienta válida, ¿no? Tener la famosa pollita, ¿no es cierto? La famosa anotación del resumen, de la síntesis, eso es bueno, ¿por qué no? Pero bueno, hay que desmitificar muchas cosas también, ¿no es cierto? En cuanto a la situación de las estrategias de aprendizaje para interpretar, ¿no es cierto? Que obtengan este resultado, ¿no?, de interpretación, pues nosotros podemos traducir información o decodificarla, ¿no es cierto? Cambiarla, decodificar es cambiarlo de un sistema a otro, ¿no es cierto? O traducir la información también, es una situación válida, ¿no? La información, pues, más nueva en cuanto a situaciones de investigación, por ejemplo, universal, digamos así, o mundial, está en inglés, ¿no es cierto? La mayor cantidad de publicaciones se las hace en inglés y, por tanto, la información más novedosa está en inglés. Y si queremos nosotros adoptar o aprender esa información nueva, ¿no es cierto? Esa información importante, ¿qué tenemos que hacer? Pues traducirla, ¿no es cierto? Decodificarla, en cierto modo, para poder leer y abstraer en ese sentido, ¿no?
pues también es posible realizar esta interpretación mediante la aplicación de modelos para interpretar situaciones, ¿no? Un modelo que ya esté probado y que me diga que va a servir para una cosa, una metodología, un framework, lo que sea, tengo que aplicarlo, ¿no es cierto?, para ver si obtengo los mismos resultados, por ejemplo, e interpretar esos resultados, ¿no?, esas situaciones. ¿Sí? Podemos usar metáforas, ¿no es cierto?, analogías, comparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos permite interpretar el contexto de la información que queremos, pues, aprender. Sí, dígame, buenas noches, le escucho. Buenas noches, compañeros. También dentro de la interpretación estaría el parafraseo de la información. Interpretación, parafraseo. Sí, sí, podría ser, porque nosotros cuando parafraseamos, ¿no es cierto?, tomamos una idea de alguien y la estamos transformando hacia nuestras propias palabras. Ya estamos interpretando, ¿no es cierto? Es un buen aporte, le agradezco. El parafrasear es interpretar también. Cambiar una idea por algo que tenga la misma idea, pero que está escrito con nuestras propias palabras, también es una interpretación. Le agradezco más bien, es una buena aportación. ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Siempre dígame. Que se hacer el parafraseo, también ¿ya? es necesario citar, porque sí. No podemos plagiar una idea de otra sí. persona o un concepto sí. adquirido. Sí, sí, es verdad. Es verdad, veo que conocen las bases, que es lo importante, siempre la base, la síntesis. Veo que conocen la base de la escritura científica. Aunque parafraseemos, estamos interpretando algo de que otra persona descubrió y no hay que quitarle ese mérito, ¿no? Además que cuando hacemos redacción científica, el poner citas en las partes pertinentes, obvio, evidencia que usted no copió, sino... Algunos de mis alumnos me han dicho, me da miedo poner muchas citas porque van a decir que he copiado, cuando es todo lo contrario, ¿no? Si pongo muchas citas bien parafraseadas y todo eso, implica que yo me alimenté, ¿no es cierto?, de documentos apropiados que me sirvieron de justificativo para escribir ese marco teórico, por ejemplo. Entonces hay que conocer estas cosas. A pesar de que parafraseé, tengo que poner la cita, ¿no? Más que porque alguien me diga que he copiado, no, es ya por ética, ¿no es cierto? Si estoy usando las ideas de alguien más, tengo que ponerlo. No porque el Urkun, ¿no es cierto?, me vaya a sacar que he copiado, sino más bien es por una situación ética, ¿no? Bueno, pero eso se aleja un poquito del tema que estábamos hablando. Les agradezco por las aportaciones, ¿no? Sí. En cuanto a estrategias de análisis y razonamiento, pues podemos aplicar un análisis y comparación de modelos, ¿no? Esto ya es algo un poquito de un nivel medio hacia arriba, ¿no? Analizar y comprobar. Y comparar modelos puede resultar en una investigación que facilito se publique como un aporte doctoral, por ejemplo. No es tan fácil, ¿no? El análisis siempre está arriba, ¿no? Inclusive en la famosa taxonomía de Bloom, el análisis está arriba, casi igual o encima o abajo de la evaluación. Ya son situaciones cognitivas muy superiores, ¿no? ¿Sí? Razonamiento y realización de inferencias, ¿no es cierto? A partir de una idea sacar otra o inferenciar qué va a pasar en otra situación, eso también es un poquito complejo. Y obviamente, estas son situaciones que derivan de investigación, por eso la tercera estrategia que se puede usar para esto es la investigación y resolución de problemas, ¿no? Comprensión y organización. ¿Sí? Entonces podemos hacer actividades para que a partir de un discurso oral, un discurso escrito, pues el estudiante nos demuestre de alguna forma un resumen, ¿no es cierto?, la famosa lección oral o una lección corta, nos demuestre pues que ha comprendido la idea principal de este tipo de actividades, ¿no?, de un discurso oral o escrito. ¿Sí? Podemos establecer relaciones conceptuales, esto se lo hace muy bien a través de un cuadro sinóptico, de un mapa conceptual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una organización conceptual, mapa conceptual, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, miren, aterrizó en eso, ¿no? Elaborar un mapa conceptual. Ahí estoy mostrando la comprensión y si lo puedo plasmar en un buen mapa conceptual, ¿no es cierto? En un cuadro sinóptico con los enlaces adecuados, ¿no es cierto? Con las ideas claras, yo estoy demostrando ya comprensión. Y es más, al plasmarlo ahí, está organizadito la información, ¿no es cierto? Eso demuestra esa situación, ¿ya? En cuanto a las estrategias que permiten comunicación, pues podemos plantear varias estrategias que motiven, ¿no es cierto?, la expresión oral, que el estudiante muestre, ¿no?, sus habilidades en la expresión oral, en la expresión escrita, la expresión gráfica, ¿no es cierto?, muy útil ahora o muy en boga en el internet,
en la cual nosotros usamos iconos, gráficos, números, textos para expresar pues nuestras ideas, ¿no? Se deben también, o se pueden plantear también actividades o estrategias, pueden utilizar estrategias educativas de ese tipo, ¿no? En ese sentido, pues hay un cambio de rol, ¿no es cierto? Como ya mencionamos, hay un cambio de rol que debe ser afrontado o que debe sufrir el docente y también el alumno dentro de este tipo de estrategias o para usar este tipo de estrategias educativas, ¿no? En primera instancia, pues el profesor, ¿no? Tiene que vigilar, ese es su papel, ¿no? Tiene que vigilar la pertinencia de las estrategias que estamos usando, ¿cierto? Y a la final, como docentes, nosotros somos los encargados del diseño, la ejecución, la evaluación de estas estrategias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos quienes guiamos la aplicación y la ejecución y la medición, inclusive, de los resultados de la aplicación de este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, hay que vigilar su pertinencia, que se impartan de manera explícita, siempre apoyadas por otras, como la enseñanza directa, ¿no? Hay que dejarle solo al estudiante, ¿no? El modelaje y el moldeamiento, ¿no? Recordemos que esto se refiere... Por ahí hay una analogía, ¿no? Que el estudiante es como una plastilina, digámoslo así, ¿no? Una masa moldeable que viene a nuestras manos y cada forma que le demos va a hacer que este estudiante, al igual que la plastilina, cambie de forma. Y va a ser muy complicado, si nos equivocamos, ¿no? En una de esas moldeadas, va a ser muy complicado que el estudiante vuelva a su forma anterior, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros estamos a cargo, ¿no es cierto?, de esa formación, de esa transformación que debe haber en el estudiante y hay que tener, pues, y asumir la responsabilidad como tal para hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces, también hay que vigilar a que los estudiantes... Claro. Sí, buenas. También otro ejemplo como la esponja, absorbe lo bueno. Eso. Y lo malo. Tenemos que descartar siempre lo negativo. Correcto. Que aprenda lo positivo. Correcto, sí. Nosotros somos los encargados, ¿no es cierto?, de proporcionar, en este caso, de la analogía de la esponja, de proporcionar el líquido que va a absorber, si es bueno, si es malo, si le servirá o no le servirá. ¿Ok? Gracias por ese aporte, ¿no? Entonces, debemos, pues, vigilar que nuestros estudiantes aprendan a autorregular el uso de los medios, ¿no es cierto?, que estamos utilizando, ¿sí? Con su manejo adecuado y consciente, cuándo y cómo y por qué vamos a usar cada estrategia, cada material, etcétera, etcétera. Si nosotros vigilamos esto, estamos y lo motivamos, ¿no es cierto? Y le empujamos, estamos motivando, despertando en él estas capacidades de autonomía para que él luego solo pueda autorregularse, ¿no es cierto? Y sepa cómo aprende, cuándo aprende y sea un ente autónomo en el proceso educativo, ¿no? Que es lo que deberíamos lograr, ¿ok? También nuestro papel es, pues, concientizar a los estudiantes sobre sus destrezas académicas personales y de sus motivaciones ante el estudio, ¿no es cierto? Tenemos que ser un ente motivador. Ya se fue el rol del profesor, que es un ogro y al que por poco todos le temen. Si me permite, dígalo. Un segundo. Sí, dígalo. Dígalo, gracias, compañero. Permitirme primeramente y un saludo para todos los compañeros que están presentes en este diplomado. Dígalo. Sí, sí. Realmente cuando hablamos de este tipo de estrategias, de cómo llegar al estudiante, cómo ayudarle a sintetizar información a través de organizadores gráficos, sí es importante, usted dijo todo lo que había que decir, pero creo que sí es importante recalcar que nosotros los maestros debemos primeramente prepararnos eso. Metodológicamente para saber cómo hacer un organizador gráfico. Porque muchas veces se ha visto, se le dice, bueno, vamos a hacer, ¿por qué no utilizamos organizadores gráficos? Y el docente lo que dice es, a ver, quiero que me hagan con este organizador gráfico, con este otro, uh-huh. cualquiera que sea estos, ¿ya? Uh-huh. Pero jamás le dice, a ver, para construir un árbol de problemas, para uh-huh. construir una espina dorsal de pescado, para construir un mapa semántico, tenemos que hacer primeramente leer estas ideas, ese proceso es el que sí me gustaría también, si es que fuese posible, ¿sí? Y creo que sería bueno, a ver si es que nos ayudan con un poco uh-huh. de información sobre la metodología de hacer cada uno de estos organizadores gráficos. Porque está bien ahorita, o sea, todo lo que usted dijo y todo lo que está escrito acá, uh-huh. excelente, pero es necesario.
que nosotros los docentes sepamos primeramente hacerlos de manera metodológica, claro, práctica. Y entonces ahora sí, al estudiante, uh-huh, hemos hecho un ejercicio conmigo y van a hacer ustedes. Van a utilizar en este tema, en este otro tema y a ponerlo en práctica. Perfecto. Entonces a mí, yo personalmente creo y sí me gustaría y necesito, si es que ustedes en su repositorio, me imagino, deben tener y que nos ayuden con este tipo de información de cómo hacer metodológicamente organizadores gráficos. Eso nomás, mi estimado. ¿Ya? Perfecto, le agradezco el aporte y en verdad coincido, ¿no? Porque como usted mencionó, docentes habemos y habemos muchos, ¿no? Y lo que usted mencionó es verdad. Hágame en el organizador gráfico, en esta herramienta o en esta otra, en la que ustedes quieran, le dicen, ¿no es cierto?, al estudiante. Pero hágame, sin indicarle lo que es lo importante, es la metodología. Herramientas hay, entonces la herramienta no es la solución, ¿no es cierto? La solución es la herramienta, pero de la mano con una metodología que nos permita hacer apropiadamente los recursos y que sean, como hemos mencionado, recursos sobre todo útiles, ¿no? Bueno, vamos a organizar cuando como ya les mencioné en la inducción, cuando venga la parte de desarrollo de objetos de aprendizaje o de recursos digitales de aprendizaje, pues vamos a usar una metodología para eso y ahí podríamos hacerle un apartado chiquito para ver la metodología, que usted ya la mencionó, ¿no? La metodología general es, pues, leer, ¿no es cierto? Leer el material, el grueso del material, luego hay que sacar un resumen, sacar las ideas principales y de ahí se van haciendo los conectores y al final termina eso en un organizador gráfico, ¿no?, en un mapa mental. Ya vamos a ver cómo hacer, le ofrezco hacer en su momento, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, pues, de las estrategias educativas y el rol del docente, pues debemos concientizarle, como decíamos, a nuestro estudiante, a nuestros estudiantes, ¿no?, sobre sus destrezas académicas personales. Muchas veces hay casos, ¿no?, casos y casos de docentes que menosprecian, que otros que sobreprecian, en cambio, las destrezas de ciertos estudiantes. Y no debe ser así, ¿no? Debemos ser muy justos y motivar, ¿no? Motivar a todos, independientemente de sus capacidades cognitivas, habilidades psicomotrices, lo que sea, a todos les debemos motivar porque el éxito de un docente es hacer que todos sus estudiantes, pues, obtengan las habilidades, los conocimientos que deseamos que obtengan al finalizar un periodo. Entonces, a todos hay que irles motivando en cierta medida, de ser posible, tomando en cuenta las diferencias individuales, algo que es muy difícil, pero bueno. Debemos tratar, ¿no es cierto?, que todos por lo menos estén interesados, que estén motivados, para que esa motivación, ese entusiasmo, ¿no es cierto?, que propician sobre todo en los estudiantes jóvenes el uso de herramientas tecnológicas, desencadene, pues, en esta motivación y esto, pues, termine siendo un esfuerzo, un plus que deben poner nuestros estudiantes, ¿no?, en la realización de las actividades propuestas. ¿Sí? También entonces el papel del docente, de nosotros como docentes, es que se conjuguen de forma apropiada las estrategias de aprendizaje que permitan reforzar la trascendencia a un amplio rango de tareas y de tipos de materiales educativos. Entonces, miren, nosotros debemos propiciar la utilización de varias actividades, ¿no es cierto?, y la presentación de una variedad en cuanto al formato, ¿no?, de materiales educativos, de tal forma que como mencioné hace un rato, en un escenario muy utópico, el mismo tema se presente de dos o tres formas, ¿no?, para atender las diferentes modalidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero eso es complicado todavía, ¿no? Ojalá algún rato se llegue a lograr, ¿sí? Algunas actividades que como docentes podemos emplear para la promoción de estrategias de aprendizaje, pues son actividades de exposición, actividades guiadas, ¿no es cierto?, el famoso grupo, trabajo en grupo, el famoso trabajo cooperativo, ¿no?, ya no es de trabajo en grupo, discusión y trabajo en equipos cooperativos, selección y enumeración de problemas identificados, focalizados en el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Ilustración y análisis de casos concretos, asimismo observados en el aula o en el entorno, como quieran, ¿sí? Revisión y algo muy importante, ¿no?, la crítica de textos, algo que se logra ya cuando dominamos algún tema, realización de ejercicios y tareas, ¿no? También podemos propiciar o proponer, ¿no es cierto?, la resolución, autoevaluación, ¿no es cierto?, el análisis individual,
grupal de ejercicios, cuestionarios, trabajos, productos, usando pues estos paradigmas de la heteroevaluación, la coevaluación, la evaluación por pares, etcétera, etcétera, ¿no? La supervisión también de y retroalimentación correctiva, ¿no? Y no castigadora, ¿no? La supervisión y la retroalimentación, la evaluación no debe ser un castigo, debe ser correctiva, ¿sí? Con el afán de corregir los procesos, ¿no? Y mensajes referidos a los procesos del aprendizaje del alumno. Esto se refiere a la retroalimentación, ¿no? Estar pendientes de qué hizo bien, y si es así, motivarle, felicitarle, y qué hizo mal, pues indicarle, guiarle cómo resolver el problema que se detecte de por qué hizo mal alguna situación, ¿no? Algunas notas que hay que considerar sobre las estrategias de aprendizaje, pues es primero que se requiere enseñar a los alumnos cómo aprender, ¿no? Y cómo procesar el conocimiento, o sea, que sean conscientes de sus procesos de aprendizaje, que logren la famosa metacognición, aprender a aprender, ¿no es cierto? Ese es un objetivo principal de la educación, ¿no? El docente puede inducir el desarrollo de estrategias de aprendizaje efectivas, pues a la vez que enseña el contenido de su materia, ¿no? Entonces, esto es obvio, a medida que vamos desarrollando nuestro plan curricular en base a la aplicación de los recursos educativos que empleemos, debemos ir incluyendo, ¿no es cierto?, y desarrollando estas estrategias de aprendizaje que son desarrolladas por parte del estudiante, ¿no? Eso ya lo dijimos. A medida que nosotros hacemos el desarrollo de nuestra materia, proponemos nuestras estrategias educativas, ¿no? Y de enseñanza, perdón. Y debemos a la par ir pues proponiendo estas estrategias de aprendizaje autónomo, ¿no es cierto? Efectivas, que sirvan, que sean de utilidad, apuntando al objetivo que perseguimos, que serán desarrolladas por nuestros estudiantes, ¿sí? Se debe entonces también procurar emplear estrategias, miren, flexibles, modificables, tanto por parte del docente como por parte del alumno, ¿sí? Dependiendo de las demandas de la tarea, también de los contenidos, ¿no es cierto? Hay materias que son más difíciles que otras, hay que saber dosificar, ¿no es cierto? El tipo de material de aprendizaje que empleemos y las necesidades y habilidades cognitivas, psicomotrices, afectivas, ¿por qué no? También del alumno. Y el objetivo, eso es lo importante, ¿no? Y el objetivo, englobando todo esto, el objetivo de aprendizaje que se persiga, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, antes de pasar a revisar el siguiente tema, que es el que se está mostrando aquí en la pantalla. Bueno, parece que no. Vamos a continuar, ¿no? Vamos ahora a hablar acerca de las tecnologías educativas y una visión sobre los procesos de, aprendizaje, ¿no? Sí, entonces, la tecnología educativa en primera instancia nos va a permitir optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Optimizar, ¿no? O sea, es una ayuda, es un complemento, ¿sí? No es la panacea, no es la solución, ¿no? Tecnología, asumiendo que tecnología educativa es todo aquel material, ¿no es cierto?, instrumento que el docente tiene a su mano y que puede utilizar en los procesos formativos, ¿no? ¿Sí? Hablando ya de tecnologías digitales, pues, ¿no es cierto?, nos educa, nos ambienta para vivir en la actualidad, ¿no?, en este mundo globalizado, en el cual, sinceramente, sin el Internet, en este caso patético que estamos todavía viviendo de la pandemia, sin Internet estuviéramos incomunicados, ¿no es cierto?, y sería más terrible aún la situación, pienso yo, ¿no? Incorpora los medios al proceso, obviamente, considerando estos medios, como acabamos de decir, los objetos, insumos, instrumentos que el docente tiene a la mano, tecnológicos o no, a eso me refiero, que tiene a la mano para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? ¿Sí? Obviamente, esto debe hacerse de una manera racional, coherente, organizada, de ahí la planificación, etcétera, etcétera, y apuntando a un objetivo, ¿no? Obviamente, en función de las necesidades educativas, del medio, del contexto y de las exigencias del medio, ahí está otra vez el contexto, ¿no? Por ejemplo, la función de la universidad es obtener profesionales que puedan desempeñarse según la matriz productiva del país, ¿no es cierto? Eso es una clara señal del contexto. Debemos formar profesionales, pues, preparados para manejar la matriz productiva, ¿no es cierto?
¿sí? Y también de las posibilidades didácticas, ¿no? Ya mencionábamos, puede ser el caso de un colegio que tenga el mejor centro de cómputo y el internet con el ancho de banda más grande, y se dé unos contenidos de matemáticas que son los mismos que se dan en un colegio de una zona rural en el que tal vez no haya ni computadoras y haya que usar otros medios, ¿no? Y hacerse de los medios de que dispongamos para ejercer nuestra función educativa, ¿sí? En ese caso, pues la tecnología educativa, vamos a ver un videíto aquí hasta para entretenernos. Voy a dejar de compartir un ratito para compartirles con audio esto, porque no les compartí con audio. Perfecto. Ya, entonces aquí esto nos lleva, estas diapositivas están en el aula virtual también, ¿no? Entonces esto nos lleva a un videíto que nos va a mostrar en 3 minutos la evolución de las herramientas de la tecnología y cómo se ha usado en educación. Voy a hacer mutis un ratito hasta verlo, ¿ya? La historia de la tecnología en la educación. Hace miles de años comenzaron los... símbolos y pictogramas en la época de las cavernas. Posteriormente, a partir del año 510 después de Cristo, la Academia de Pitágoras enseña geometría y álgebra. En el 105 inicia la invención del papel en la antigua China. En el 382, con las transcripciones de manuscritos, da inicio a la difusión de textos, aunque a un grupo muy selecto. Pero en 1450, con la imprenta de Gutenberg y el primer libro y el más importante de la historia de la humanidad, la Biblia. En 1600 da inicio a la educación pública formal y el uso de pizarrones y libros en las aulas. A partir de 1910 se abre un nuevo mundo y comienza la era audiovisual con la invención de la radio y el primer proyector de películas personal. A partir de 1940 comienza el uso del proyector de acetatos y el de filminas. Los años 60 inicia la época del acceso a la información a través de la televisión, con la invención de la cinta VHS para grabar, el cual estaba al alcance de todos. A inicios de los 90, con el acceso a la tecnología y el uso del microchip para tener computadoras personales aún en cada escuela, se inventa el primer pizarrón interactivo. Aunque este era muy costoso. En el año 1995 comienza el acceso a la era digital, sobre todo en el campo de la comunicación, la electrónica y el internet, dando paso así a innumerables formas de comunicación y a su vez nuevas formas de enseñanza. Año 2000, nuevo milenio, nuevas formas de interactuar. Se perfeccionan aquellos pizarrones electrónicos y el uso de medios digitales para la enseñanza. También se crean nuevos métodos de interacción, donde el alumno se convierte en el generador de contenidos y una parte vital en el desarrollo de nuevos métodos al alcance de las nuevas tecnologías. ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar hoy? Centro Universitario. Hasta ahí la parte pertinente, ¿no? Lo demás es una propaganda de la universidad que ha publicado esto. Lo pueden ver después porque estas diapositivas están en el aula. Sí. En ese sentido, me gustaría pues expresar, ¿no es cierto? Este video muy útil nos muestra la evolución de ciertos hitos nada más, ¿no? Entre ellos habrá otros hitos,
más o menos importantes, de la evolución o del aparecimiento de ciertas tecnologías, ¿no es cierto? Que como ahí se vio el ábaco, creo, se vio la imprenta, ¿no es cierto? La radio, la televisión, y ahora pues nuestros medios de tecnología por internet han presumido cada uno en su momento ser un aporte muy valioso, que sí lo han sido, ¿no? Muy valioso a los procesos educativos, pero ninguno ha sido la panacea, ¿no es cierto? Conociendo que la panacea es una fórmula mágica que sirve para todo en medicina. Eso no existe. E igual aquí en la tecnología educativa no existe ni existirá, porque los procesos formativos deben ser guiados por un ser humano, siempre, ¿no es cierto? Entonces la tecnología es un apoyo, ¿no es cierto? Es un sostén, es una ayuda que nos sirve a nosotros como docentes en nuestros procesos educativos. Yo no me imagino pues a un montón de niños de preescolar siendo educados y cuidados y todo lo que merite por un robot en algún momento. No me lo imagino y no hemos de llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Siempre la mano humana está presente en los procesos formativos y en ese sentido mucho más importancia tiene la metodología con la que nosotros utilicemos estas tecnologías muy valiosas en el aula que la propia tecnología, ¿no? Es muy importante, muy valiosa la metodología. Y hay que considerar algo, ¿no? La tecnología evoluciona más rápido de lo que podemos pensar. Sin embargo, los métodos con los que trabajamos los docentes no han evolucionado mucho en los últimos tiempos. Entonces, el trabajo efectivo debe ser ahí, ¿no? En la generación de modelos, de métodos, de metodologías, de frameworks, marcos de trabajo que nos permitan incorporar adecuadamente las tecnologías en nuestra aula de clase, ¿no? Considerando que no van a ser la panacea, no son la solución, pero son una gran ayuda, ¿sí? Como una muestra de eso, pues vamos a proceder a ver este videito, dura 2 minutos nada más, pero veamos qué pasa, como dice aquí, la realidad de ciertas instituciones que introducen o incorporan las tecnologías de la información sin una metodología adecuada. Revisemos este videito que es muy interesante también. Profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna. Una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. ¿Ya? La contraparte de ese video, seguramente, no en nuestras instituciones, ¿no? Pero en muchas pasaría eso. Se ha hecho la incorporación, ¿no es cierto?, de la tecnología en esta aula, ¿no?, en esta aula simulada, pero no se la ha hecho de una forma apropiada, ¿no? Se la ha introducido por introducir como que fuera la solución, ¿no? E inclusive
así menciona el director de la escuela, ¿no? Ya no va a tener que dar las clases en su pizarra, pero ¿de qué sirvió poner el proyector y la pantalla interactiva, yo qué sé, y las computadoras, si la metodología es la misma, ¿no? No está mejorando, no está aportando en nada. Entonces, para eso, y atando a lo que aportó el compañero que habló hace un momento, pues es importante la metodología, ¿no? La tecnología por sí sola no va a solucionar, no apoya en nada, ¿sí? Y a veces, pues, no sé, por falta de capacitación hay una brecha todavía, ¿no? No es ni siquiera una brecha digital, porque en tecnologías podemos estar al día. Hay una brecha metodológica, ¿no? Hay una brecha metodológica. Nos falta conocer, a pesar de que hay, nos falta conocer, como docentes, las metodologías con las que se están implementando estas tecnologías, que las hay, ¿no? Una parte del curso, como ya se mencionó, va a tratar de suplir esa necesidad, ¿no? Fernando nos va a enseñar cómo implementar los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no es cierto? Moodle con PASIE, con una metodología probada, validada, muy usada en nuestro medio. E igual creo que nos va a enseñar ADI. Y cuando sea el tiempo, yo les voy a enseñar a generar objetos digitales siguiendo una metodología, ¿no es cierto? Que permita validar también, obviamente, evaluar estos recursos digitales educativos. Disculpen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues vamos a definir. Listen, no se le escucha. Raúl, está apagado los micrófonos. Hola. Parece que se le fue la señal. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí está bien, Raúl, gracias. Sí, fuerte y claro. Sí, sí, ahí. Ya. Bueno, les mencionaba, no sé qué sí, tanto. Ya, gracias. No sé qué tanto se perdieron, ¿no? Pero bueno, les mencionaba que en ese videito que acabamos de ver, se evidencia que una mala incorporación de la tecnología no va ni siquiera a ayudar, ¿no es cierto? No hizo nada, no cambió nada en esa aula. Porque la metodología es lo que falta ahí, ¿no es cierto? La introducción de tecnología sin una metodología probada, perdonen, va a hacer que a lo mejor sea un distractor o en este caso un gasto en vano de esa tecnología si no la usamos apropiadamente, ¿no? Entonces mencionaba también que existe una brecha en los docentes, como mencionó hace un rato el compañero, ¿no? Que mencionaba de las metodologías. No es una brecha digital. Es una brecha metodológica. La tecnología ha crecido y crece a pasos agigantados, pero la metodología es la que se está rezagando, ¿no es cierto? Las metodologías de aula no han cambiado en mucho tiempo. En este curso, en algunos apartados, vamos a tratar de mitigar un poquito en lo que se pueda esa brecha, ¿no? Por ejemplo, Fernando, sé que les va a enseñar a montar aulas virtuales con la metodología PASIE, ¿no es cierto? Ya no es una aula virtual improvisada, es una metodología que vamos a usar ahí. Igual me imagino y sé que les dará algo de la metodología ADI, que sirve para lo mismo. Y cuando lleguemos a la situación de creación de objetos o recursos digitales de aprendizaje, ¿no es cierto? Veremos, aparte de las herramientas con las cuales crear objetos para el aula virtual, una metodología, ¿no es cierto?, para crear esos objetos que se justifique cómo los creamos y que nos permita también evaluar, ¿sí? En ese sentido, entonces, para ya continuar con el tema, pues tecnología educativa se refiere a este término, a todos los medios, ¿no es cierto? Objetos, materiales, virtuales, ¿no es cierto?, de internet, etcétera, etcétera. Medios y recursos que se pueden utilizar para procesos formativos, ¿no? Lo que tenga el profesor a la mano y que pueda usar para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Ya? Vamos a analizar o a revisar, no mencionar, la función de la tecnología educativa bien aplicada, ¿no es cierto?, nos va a permitir mejorar el proceso de transmisión de los mensajes didácticos, ¿no?, de cómo mostramos nuestros contenidos, nuestras propuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y va a incrementar la calidad de la enseñanza, ¿no? Hay muchos estudios, artículos, libros, en los cuales pues se han publicado como hallazgos que la aplicación de la tecnología, obviamente atada a una metodología apropiada, mejora la calidad de la enseñanza, ¿no? Desde varios aspectos afectivos, de calificaciones, actitudinales, hay mucha investigación ya que demuestra que en realidad la adopción apropiada de la tecnología educativa es beneficiosa en los procesos educativos, sobre todo de usuarios noveles, como son los niños, ¿no?
y los usuarios jóvenes que se sienten atraídos pues hacia estas tecnologías, ¿no? Bien, miren, hablando de la presencia de la tecnología, pues estas imágenes son referentes, ¿no? Ahora en realidad vivimos en un mundo en el cual tenemos conectividad al internet por diferentes dispositivos, ¿no? Y en todo el tiempo, de ahí el término de ubicuidad informática. Podemos acceder a nuestros recursos educativos, en este caso, desde cualquier parte, en cualquier momento, con simplemente tener conexión a internet de algún aparato electrónico. De ahí, miren, esta aula tecnológicamente implementada, en la cual no sabemos si habrá un sustento pedagógico, ¿no es cierto?, una metodología con la cual se utilice. Pero existe, ¿no? La tecnología está presente en el día a día, no solo en las actividades académicas, ¿no?, sino en todo, ¿ya? Como nos indica la diapositiva, cada vez es más presente la tecnología en nuestros hogares, ¿no es cierto?, con esto de la domótica, ¿no es cierto?, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Estamos en los hogares, en la administración, en la vida cotidiana, ¿no? Un hecho muy evidente en esta situación de pandemia, como dice aquí, ¿no? Su uso se ha hecho imprescindible en la actualidad, y esto es palpable, ¿no? En esta condición en la que estamos viviendo ahora, sin internet, como ya se mencionó, o sin los medios tecnológicos para comunicarnos, estaríamos peor de lo que estamos, ¿no es cierto? Incomunicados. ¿Ya? De ahí, pues, esta ubicuidad, ¿no es cierto? Este mundo globalizado ha hecho que, aparte de los términos como son estos nativos digitales, ¿no es cierto?, se ha generado un nuevo concepto, que es el concepto de la sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí?, en la cual, pues, los miembros de esta sociedad están alfabetizados informáticamente, ¿no? Esto se ata a lo de los nativos digitales, nuestros niños pequeños, ¿no?, ya manejan el celular igual o mejor que uno para los fines también que a ellos les interesa, ¿no?, para un juego, para alguna situación así. Sí, dígame. Bueno, dígame, buenas noches. Pregunta, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches con todos. Justamente en este momento usted menciona la cuestión de que estamos ante una o, bueno, varias generaciones de nativos digitales. Uh-huh. Pero la experiencia en el aula nos da a nosotros otra perspectiva por la siguiente razón. Resulta que sí, o sea, manipulan los artefactos electrónicos, navegan por redes sociales. Pero eso no significa que hagan un buen uso de estos recursos digitales para su aprendizaje. Claro. Y esa es una cuestión que a nosotros también como docentes nos corresponde. ¿Cómo direccionar y cómo acompañar el uso adecuado de todos estos recursos? Fue muy común, por ejemplo, y eso deben conocer muchos de los que estamos en esta sala, en los primeros espacios que empezamos a compartir las clases digitalmente o virtualmente, que empezaron a salir espacios en los que los chicos se burlaban de los profesores, cuestiones de aquellas, claro. porque asumimos que como ya son parte de una sociedad digital y son, en este caso, nativos digitales, ya están al día con claro. La tecnología. Correcto. ¿Y cómo podemos definir, o sea, que alguien es nativo digital? Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, ¿qué tanto pudo haber golpeado al sistema educativo nacional, sobre todo hablando de básica y bachillerato, el hecho de que hace algunos años se retiró o se retiraron de la malla curricular asignaturas? Las materias de computación. Eso, claro. Muy importante sus apreciaciones. Le agradezco mucho. Vamos a conversar un ratito de aquello. Mira, en realidad, lo que acaba de mencionar, usted mismo ya dio la respuesta, ¿no? Los jóvenes, los niños actualmente manejan redes sociales, manejan celular, lo que sea, pero no lo están haciendo de la forma adecuada o la que nos interesaría a nosotros desde el punto de vista educativo, ¿no? Ahí está la mano del docente, el apropiar, el aprender, el romper esa brecha metodológica. Y vamos a tratar de hacerlo un poquito en este curso. Aprendiendo metodología, ¿no es cierto?, para generar unos recursos educativos, si Dios quiere. Pues, y si nos da el tiempo, yo les puedo enseñar inclusive a hacer un juego muy básico de preguntas y respuestas, algo así, ¿no es cierto? Pero que sea ludificado, que sea un juego para que el estudiante, es que el estudiante se siente atraído por eso, ¿no es cierto? Las redes sociales, los juegos, situaciones que son distractores de nuestra función educativa. Ahí está el apropiarse de metodologías, de estos nuevos modelos gamificados, ludificados, ¿no es cierto? Hacer material llamativo, que sea un reto, en el cual el estudiante se sienta inmerso, ¿no es cierto? Las aplicaciones inmersivas, realidad aumentada, paradigmas nuevos que deben ser usados en educación, y con eso nosotros atraigamos al estudiante hacia nuestras aplicaciones, hacia nuestros recursos educativos. Esa es una forma. De ahí todos son
todos en verdad son nativos digitales, manejan la tecnología, pero no la manejan apropiadamente, o al menos la manejan en función de sus intereses. Ya es cuestión pedagógica, didáctica del profesor hacer que esos intereses o inmiscuir esos intereses, los juegos así, por ejemplo, en nuestros recursos educativos, ¿no? Como acaba de mencionar, también fue un fallo, ¿no es cierto? Siempre se supo que fue un fallo que se retirasen de las mallas curriculares de educación media, ¿no es cierto? Sobre todo las materias de computación. Ahora se ve la utilidad, ¿no es cierto? Ahora se ve la utilidad de estos recursos tecnológicos, ¿no? Esperemos que las nuevas autoridades pues consideren, y de hecho deberían hacerlo así, la reincorporación de estas materias, estas asignaturas que son importantes, ¿no?, en los procesos educativos, si hablamos de que nos desenvolvemos en un mundo globalizado que gira en relación al internet, a las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvamos al tema. Le agradezco mucho por su aporte. Volvamos al tema, ¿no? En esta sociedad de la información y del conocimiento, pues, sus ciudadanos, los miembros de esta sociedad, son alfabetizados informáticamente, ¿no? También nos permite, pues, la tecnología, ¿no? Compartir información, conocimiento, generar creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Se pone la información al servicio de todos, son medios públicos, el internet. Bueno, ciertas secciones son privadas, pero la mayoría es pública y la información está ahí y hay que saberla buscar, aprovechar y también lo importante, validarla, ¿no? Que sea información validada. ¿Sí? Dígalo. Si me permite un cinquito. Sí, dígalo. Estaba esperando de que hiciera una pequeña pausa. Ajá, porque si bien es cierto, se quitó de la malla curricular la asignatura de computación. Pero tampoco podemos decir de que eso es culpa o culpar a la política educativa, porque en esta época quien debe estar preparado tecnológicamente somos los maestros, porque como usted decía, los estudiantes nos ganan a utilizar un simple, usted coge un teléfono y nos ganan a utilizar a los que somos viejos. Ya. No es cierto. Es que es la verdad. Póngale a un muchacho una computadora y comienza a hacer maravillas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El reto es de los maestros, porque estamos en una era, ya nuestros estudiantes son nativos tecnológicos. Ya. Entonces, nosotros somos los maestros los que tenemos que actualizarnos. Y créame, yo soy maestro igual que usted, que me he pasado por todos los niveles, y le digo, ¿qué es lo que enseñaban en computación? ¿Qué es el mouse? ¿Qué es el teclado? O sea, cosas intrascendentes. Cuando, bueno. Entonces, tampoco es una realidad así bien fuerte de decir, porque ya salió de la malla curricular, el área la asignatura de computación, es lo que estamos en esto. A mí me parece que no es un criterio muy acertado, muy maduro, más bien, debemos nosotros, los maestros, hacer una reflexión. ¿Qué tanto yo como maestro sé utilizar la tecnología y a la vez le utilizo como recurso para propiciar aprendizajes significativos en mis estudiantes? ¿Qué tan preparado estoy yo para orientar el aprendizaje a través del uso de las tecnologías? Solo quería hacer este pequeño comentario. No, bien, eso es gracias. Bien. Gracias. Ingeniero, sí, si me permite, por favor. Sí, nos organiza para poder nosotros también hablar. Ajá, para poder participar, por favor. No puedo ver quién está con la manito levantada. Ya cambié. Luisa está en línea. A ver, siga Luisa, ya luego le sigo dando. Bueno, en una partecita no estoy de acuerdo con el compañero que ahorita terminó de intervenir, que lo que decía que en computación únicamente se enseñaba qué es el mouse, qué es el teclado. So, bueno, yo fui también docente de computación y no es lo que eso se enseñó. Se enseñó a realizar presentaciones de PowerPoint, manejar Excel, algunos programas. Entonces, no es que solamente se hizo eso. Nosotros ya estábamos de lo que son manejos de aplicaciones. Y lo que sí estoy de acuerdo es que nosotros los docentes debemos estar actualizados en lo que es el manejo de la tecnología. Eso sí,
Solo ser mejor. Ya, perfecto. A ver, compañera Kelly, procuremos ser muy explícitos, ¿ya? Compañera bueno, Kelly. Muy buenas noches. Respetando el criterio del compañero que antes te dio la palabra, muy bien, los niños hoy en día son nativos tecnológicamente, pero corrijamos algo, ellos son nativos tecnológicamente en las herramientas que les convienen, uh-huh. en las que están actuales para su comodidad, sus videojuegos, TikTok, pero necesitamos que los estudiantes sepan las herramientas que son útiles para el aprendizaje, como son Word y como dijo la compañera anterior, diapositivas. Entonces yo estoy más bien de acuerdo de que sí se debe reintegrar en computación. Perfecto. Compañero Julio César. Julio. Inge, participé hace un momento, gracias. Ya, gracias. A ver, estamos aquí en orden. Vamos, Jorge, sí, estamos en orden. Buenas noches, compañeros. Seamos explícitos. ¿Ya? Siga, compañero. Ya, quiero aclarar una situación. Nos estamos olvidando lo siguiente. Dígalo. Es verdad que se quitó de la malla curricular la materia de computación, pero se están olvidando que también va como un eje transversal en todas las materias. Y además, otra cosa, también se debía aclarar que se debe trabajar en proyectos de computación, en lo que es proyectos escolares, en optativas. Se puede aplicar ahí esos temas, lo estamos olvidando de esa situación. O sea, no es que se lo quitó de lleno, sino que hay esas posibilidades. Si un colegio sabe que los estudiantes necesitan computación, se puede tomar esas áreas, como lo es participación estudiantil, optativas, para dar esas clases. Claro. Entonces, no nos equivoquemos en esa situación de que se ha quitado de lleno. Nos estamos equivocando ahí. A mí me preocupa mucho que a veces hablamos sin un criterio o sin haber revisado lo que es el currículum que tenemos nosotros en el ámbito ecuatoriano. Sí me gustaría ser más directos en las cosas. Gracias, compañero. Perfecto. Compañera Sonile. Gracias. Es lo que decía el compañero, es verdad, a veces el momento de ir y hacer una actualización dentro de las cargas horarias no está dentro de la malla, es verdad, ni tronco común, pero nosotros podemos adjuntar computación como AD a discreción, no claro. Se nos da la facultad. Pero de qué lo que decía el compañero es la realidad, ¿de qué sirve si nosotros al principio seamos conscientes como maestros? Es verdad, lo primero que se enseña es las partes externas y luego lo interno, pero en la mayoría de instituciones educativas no se nos da el internet y nos limitan para el aprendizaje de los estudiantes. Claro. Y hoy en día que es tan avanzado, imagínense, ¿qué podemos dar? PowerPoint, Excel, Word, nada más. Porque nosotros deberíamos implementar, como usted decía, páginas digitales cuando no tenemos internet y sobre todo en las zonas rurales, por donde yo trabajo, es una zona rural donde no llega el internet. Gracias, nada más. Perfecto. Dos participaciones más, ¿ya? Compañera Susana. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y maestro, por darme la oportunidad. Mire, en realidad, comparto el criterio con la mayoría de compañeros, sin embargo, hay que resaltar de que no siempre se acoge lo que dice el currículo, porque les digo por experiencia, hace 3 años cuando estábamos en estas pruebas del ser estudiante que se las tomaba por línea, nosotros tuvimos la amarga experiencia de que los niños de cuarto de básica, por ejemplo, no sabían ni manejar el ratón. Entonces se vio la utilidad y la necesidad de empezar desde las bases. Yo también fui maestra de computación durante 10 años, trabajé desde inicial hasta primero de bachillerato y ciertamente la utilidad del desarrollo que yo veía en mis estudiantes era el potencial que los chicos llegaban a desarrollar a través de la asignatura de computación era excelente. En comparación a lo que yo vi a los niños que ya no recibieron computación, nosotros hicimos un proyecto para poder darles la asignatura de computación en la básica. Porque si bien es cierto, proyectos escolares nos da la oportunidad de poder hacer un proyecto de computación, pero más bien nos daba la opción, porque en los últimos proyectos escolares, compañeros, ustedes se habrán fijado de que lo que nos pide es un proyecto científico con productos tangibles. Entonces, ahí viene la situación de que en el distrito nosotros presentamos el proyecto de computación para la básica de primero a séptimo y solo nos dieron la oportunidad de trabajar con cuarto y con séptimo, como para que les enseñemos, les digo en las palabras exactas de la persona que ese momento estaba a cargo, como para que les enseñemos a manejar el mouse y a seleccionar opciones.
Entonces, con esa carencia realmente de nuestras autoridades, no es por criticar ni por juzgar, ni nada por el estilo, pero realmente se ha visto desde las autoridades centrales, háblese Ministerio de Educación, háblese distritos y coordinaciones zonales, sin querer ofender a nadie, compañeros, ni nada personal, pero sí se ha visto que hay bastante, que más bien dicho, hay poco manejo de lo que es la didáctica, la pedagogía y justamente lo que ahora estamos sabiendo, las estrategias metodológicas. Entonces, si no hay un conocimiento real, profundo, si no hay la experiencia necesaria, se juzga simplemente y se dice, como el criterio anterior del compañero, respetando mucho su opinión, que solo en computación se les daba solamente el mouse, ¿no? Cuando no es así. Entonces, la tecnología juega un papel fundamental e importantísimo en el desarrollo y en el avance de la academia, cuando los docentes también nos esforzamos y ponemos de parte, porque luego vino el proceso en donde se daba el acompañamiento tecnológico. ¿Pero qué era el acompañamiento? Lo digo porque lo viví, compañeritos, perdónenme. En el acompañamiento tecnológico llegaba el maestro y decía, hoy nos toca ver, por ejemplo, las plantas. Entonces, compañera, dele usted la clase. Y no es así. Se supone que el maestro tenía que estar preparado para ir y dar la clase en la computadora, en la pantalla, como se haya organizado. Entonces, son procesos que se viene teniendo una falencia, se viene dando una falencia desde las mismas organizaciones principales. ¿Por qué? Porque no hay precisamente esa motivación al maestro para que se supere, no hay reconocimiento del docente que se supera aún con sus propios recursos, menos el gobierno para que invierta en los docentes. Entonces, todos esos factores coadyuvan a que haya un analfabetismo digital tanto en los docentes como en los estudiantes. Si bien es cierto, ellos son nativos digitales, cierto es, pero lamentablemente no están enfocados a lo que verdaderamente interesa. Y ahí viene lo importante de la parte anterior que se habló de la concientización del proceso educativo en los estudiantes, que eso sí da muy buen resultado. Muchas gracias, compañeritos, por darme la oportunidad. Gracias a todos. Ya no vamos a hacer más intervenciones sobre este tema en este momento, porque creo que los puntos han sido divergentes, ¿no es cierto? Ya cada uno ha opinado en defensa o a favor de esa decisión, que lo único que yo voy a decir no está en nuestras manos, ¿no es cierto? Pero si hablamos de una educación en contexto, de una educación situada, pues qué más contexto que la realidad tecnológica, ¿no es cierto? Y sí hace falta el manejo de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son nativos digitales, tienen una facilidad, pero como mencionó alguno de los compañeros o compañeras, ellos manejan para las aplicaciones que sean de su conveniencia, ¿no? Y también ahí viene lo que dijeron también los otros detractores, inclusive de las ideas, pues ya es cuestión del docente el estar capacitado para poder llevar y aproximar estas tecnologías en los ámbitos educativos y académicos. Pero hay una reflexión también, ¿no es cierto? ¿Por qué se quitó de la malla esa asignatura? Siendo importante, ¿no? Si es importante. ¿Y por qué se la puso como eje transversal? Si hablamos de un aprendizaje contextualizado, de un aprendizaje situado, estoy seguro que la materia de computación es más importante que alguna otra materia de por ahí que no debería estar, ¿sí? Y con eso vamos a terminar el tema. Muy bien sus opiniones y vamos a tratar de terminar la sesión que teníamos hoy, ¿ya? Además, pues, ¿no? Las tecnologías, volviendo ya al tema, nos resultan muy atractivas para los usuarios jóvenes y para los niños, ¿no? Por sus características innatas, la tecnología es muy atractiva para ellos y ahí el que manejen mejor que uno, inclusive, como dijeron, algunos aparatos tecnológicos, pero en aplicaciones que les convienen, ¿no? Permite la actualización permanente, ¿no? Si uno sabe buscar información validada, si tiene tiempo, si tiene esa actitud, ¿no es cierto?, esa motivación, podemos estar actualizados, ¿no es cierto?, a través de la lectura, a través de la revisión, hasta, qué sé yo, de videos apropiados, podemos ir nosotros capacitándonos y estar actualizados, ¿no? Posibilita, ¿no?, el acceso a las famosas bases de datos con información validada, académica, que existen con miles de millones, diría yo, de trabajos académicos validados que nos permiten, pues, realizar procesos educativos autónomos,
¿no? En cuanto a los medios y recursos didácticos, decir que, como ya se mencionó, no son, son los recursos, objetos, materiales o virtuales en este caso, que el docente puede utilizar para generar o facilitar o propiciar procesos de aprendizaje en sus estudiantes, ¿no? Como instrumentos, la pizarra, las diapositivas, el ordenador, una tiza, ¿no es cierto? Esos eran recursos didácticos de nuestros tiempos que han servido porque así se han formado generaciones y generaciones, ¿no? ¿Sí? Herramientas de ayuda para llevar a cabo las tareas, está hablando de tecnología, hay un montón, ¿no es cierto? Hay un montón de herramientas en internet que podemos usar para generar actividades y tareas, ¿no? Y obviamente lo que es importante, por ahí por favor está un microfonito, tengan la bondad de apagarlo, ¿ya? El uso correcto y adecuado es lo que va a permitir que nosotros a través de estos instrumentos, medios, recursos, alcancemos los objetivos de aprendizaje, que es lo que deseamos, ¿no es cierto? Y para ese uso correcto y adecuado, pues debemos capacitarnos, en eso sí estoy de acuerdo, todos concordaron con eso, debemos capacitarnos nosotros como docentes para esta aplicación adecuada de la tecnología con una metodología que permita, pues... que permita, pues, lograr los objetivos o alcanzar los objetivos de aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, estos medios, recursos que vamos a usar, tienen varias funciones, ¿no? Entre ellas, ¿no? La función motivadora, también nos tiene una función de acercarnos a la realidad, ¿no es cierto? Obviamente, medios tecnológicos tienen una función innovadora y los no tecnológicos también, ¿no? Ya depende de cómo lo utilicemos en nuestro entorno educativo para generar innovación con los recursos educativos, ¿no? Obviamente, debe tener una función formativa, una función democratizadora de la formación, ¿cierto? Podemos llegar a mucha gente, ya lo vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente, hablando de la función motivadora, ya dijimos, ¿no? Breves rasgos, la tecnología, sobre todo por sus características innatas, ¿no? Es una tecnología llamativa que se puede utilizar en la gamificación, en la ludificación de experiencias de aprendizaje que van a captar la atención de los estudiantes y los van a mantener motivados, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que aprendan mejor, ¿no es cierto? La motivación intrínseca es muy importante en los procesos educativos y aquí se ve esta pequeña pirámide, ¿no es cierto? Los medios pueden presentarse en diferentes formatos, ¿no es cierto? Prensa, fotografía, video, y si lo hacemos de una forma atractiva usando los recursos multimediales actuales, ¿no? Y sobre todo de una forma útil, pues este medio va a motivar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la función del acercamiento a la realidad, pues mencionar que los medios facilitan el encuentro con la realidad, ¿no? Presentan, organizan, la connotan efectivamente, nos permiten trabajar, sintetizar. Si vemos la imagen de la niña, ¿no es cierto? Este es un visor de realidad aumentada o virtual en la cual ella está gesticulando, seguramente corriendo una aplicación que con estas gafas la ponen en un mundo inmersivo, ¿no? Todos conocemos estas tecnologías, no son nuevas, realidad aumentada, realidad virtual. Con esas gafitas la niña está a lo mejor en su escuela, ¿o no es cierto?, en una simulación de esa escuela y está haciendo algo. Lo podemos utilizar de esa forma a través de las tecnologías que nos interconectan, ¿no es cierto?, las tecnologías del internet. ¿Sí? Estas tecnologías pueden, si son bien utilizadas, ¿no es cierto?, facilitar y organizar nuestras acciones formativas, de ahí el hecho de las metodologías, los frameworks, ¿no es cierto?, los métodos que se deben usar, ¿sí? Miren, la enseñanza asistida por ordenador, junto a una guía metodológica que se adapte al nivel y las necesidades de los alumnos, pues nos van a facilitar este proceso de aprendizaje, ¿no?, que es lo que queremos de las tecnologías, que nos ayuden, que nos faciliten, ¿no? En cuanto a la función innovadora, pues cabe hacerse esta pregunta, ¿no? La inclusión de la tecnología por sí sola, ¿es un cambio suficiente o superficial, como dice aquí? La respuesta estuvo en el video aquel que vimos, ¿no? De la escuelita, en el cual, pues, la innovación no depende de la inclusión de la tecnología o de una tecnología u otra. La innovación va a depender de cómo empleemos, ¿no es cierto? ¿Con qué metodología? ¿Para qué? ¿No es cierto? Al fin de cuentas, ¿con qué objetivo usamos? La tecnología por sí sola no va a solucionar nada y puede ser hasta un distractor, ¿no es cierto? Muestra de eso lo que mencionamos hace un rato. A nosotros nos educaron con la tiza y la pizarra, ¿no es cierto? Y ha funcionado, ¿sí? Y eran medios, eran recursos que funcionaban en su tiempo. Ahora,
pues la inclusión de las nuevas tecnologías, si no lo hacemos adecuadamente, más bien va a ser un distractor. Entonces hay que manejar, es un tema que hay que manejarlo con pinzas, ¿no? No hay que introducir porque sí la tecnología en el aula, ¿no? Hablando de la función formativa global, pues utilizado adecuadamente, podemos hacer que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades cognitivas, sus capacidades de pensamiento, como dice aquí, ¿no? Hablando desde el punto de vista afectivo, podemos, pues, en base a foros, chats, no sé, manejar sentimientos, situaciones que se pueden, ahí sí, inmiscuir o se deben inmiscuir como un eje transversal, ¿no? Facilita el aprendizaje de actitudes, o en base a foros, en base, no sé, al famoso video motivador que hay que presentar, no sé, ¿sí? Todo depende, en todo caso, de lo que el docente proponga, ¿no? La herramienta está ahí, pero si la utilizamos mal o proponemos una actividad que no sea adecuada, no va a servir, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos, pues, utilizar películas, ¿no es cierto? Recortes, qué sé yo, prensa, internet, grabaciones, etcétera, como herramientas del aprendizaje, ¿no? Los famosos podcasts, hablando de filmes, los videos de YouTube, ¿no es cierto? Por ahí hay diferentes medios que nos permiten crear nuestros contenidos y en el peor de los casos reutilizar también, digo en el peor de los casos por decir, ¿no? En otro caso, utilizar información que otra persona la haya publicado, siempre y cuando la validemos por lo menos revisándola, ¿no es cierto? En cuanto a esta función democratizadora, pues el uso de las tecnologías, del internet prácticamente, nos facilita el acceso a la información a un mayor número de personas, ¿no es cierto? Con esta, una muestra de esto, por ejemplo, es de este mismo curso, ¿no? Aquí estamos como 180 personas, algo que en un aula normal al menos sería imposible de reunirnos, ¿sí? Pensemos en cursos más grandes, los famosos cursos masivos abiertos en línea, los MOOCs. Ah, son cursos que están disponibles a 24 horas y ahí se usa también el paradigma este de vencer fronteras tiempo-espacio, el estudiante entra a la hora que quiera y tienen cursos con cientos de miles, me imagino, de personas que se pueden capacitar ahí en un periodo de tiempo, ¿no? Llegamos a muchas más personas. Las formas o las modalidades de difundir nuestra información es muy variada, ¿no? Ya no es como en el caso que les mencioné hace un rato, de hace algunos años, solo en la pizarra y la habilidad ahí del profesor que nos dibujaba y hacía lo que podía con lo que tenía en la mano, en realidad, ¿no? Luego los papelógrafos, el proyector, lo que sea. Pero ahora con las herramientas de internet y su madurez, ¿no es cierto? Podemos pues presentar diferentes formatos de contenido digital, como son los videos, enciclopedias, usar inclusive un ordenador personal, ¿no es cierto? Podcast, lo que sea, ¿no? Archivos, los podemos difundir y llegar a mucha gente, ¿no? Entonces tenemos los medios tradicionales, que no digo que estén mal, ¿no es cierto? En el caso de que no haya la tecnología de punta, tenemos que usar los métodos tradicionales, los medios tradicionales, ¿no? Tenemos los deseables, ¿no es cierto? Los medios elaborados por uno mismo. Hablando de tecnologías, pues hacernos unas presentaciones de PowerPoint que estén ajustadas, que sean para nuestro contexto, que recaben, que recaben la información justa, la síntesis, eso sería lo ideal, ¿no? Otra forma, pues usar métodos diseñados por terceros, ¿no? Profesionales o no, medios usados por terceras personas, ¿sí? Tenemos, hablando de los formatos, medios multimediales, audiovisuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y los medios también que se pueden, pues, compartir a través de las famosas nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, ¿no? El internet, ¿sí? Entonces, miren, importante, para seleccionar un objeto de aprendizaje, un recurso, un medio didáctico, lo primerito, el objetivo, ¿no es cierto? Tengo que revisar el material y ver si es que me sirve el material que voy a presentar, ya sea que lo realice yo mismo o que utilice un material educativo de otra persona, tengo que revisarlo para ver que cumpla sobre todo los objetivos que estamos persiguiendo, ¿no es cierto? Objetivos didácticos. Hay que revisar, obviamente, dentro de este cumplimiento de objetivos, que el contenido sea el adecuado, ¿no es cierto? El contenido que quiero presentar debe ser el que cubra, pues, los contenidos que debo presentar, ¿no es cierto? Los medios de que disponemos. No voy a querer presentar una, qué sé yo, un VHS, un cassette de VHS, si no tengo un reproductor de VHS, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Obviamente, en cuanto al contexto, las necesidades de los alumnos, ¿no? Y sus diferencias con respecto a otros grupos, a otra ciudad, o si estamos en la zona rural o ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? El costo del material, obviamente, el tiempo,
y el esfuerzo que me va a tomar realizar ese tipo de material, ¿no? Ya si es un problema eso, pues tendré que usar un repositorio y buscar un material que se adecue o yo mismo adaptarlo para los fines, ¿no? Pero material sí hay, ¿no? Las cualidades intrínsecas del medio, las cualidades propias del medio, otra vez miren, recae ahí el contexto, ¿no es cierto? Tenemos que hacer nuestro material en base al contexto para lograr este famoso aprendizaje significativo, ¿no? Ahí está de nuevo, adaptar los contenidos al contexto, ¿sí? Entonces, con esto vamos a finalizar aquí esta parte de la clase, ¿no? Entonces, si alguien tiene de pronto alguna participación, alguna recomendación, alguna pregunta, vamos ahora también a abrir un ratito los micrófonos. Por lo pronto, lo que resta, miren, nos faltan, qué sé yo, ahí algunas diapositivas, ¿no es cierto? Esto lo vamos a revisar en la próxima sesión, porque hoy sí nos comimos un poquito de tiempo también con las preguntas. Verán, por la premura del tiempo, se suponía, y así quedamos en la organización, y espero que no me oiga Fernando ni Juan Carlos por ahí, que yo hoy debía enviarles una tarea, ¿sí? Pero aquí entre nos, no están para saberlo ni yo para contarlo. En la mañana dicté un curso ahí en mi universidad y duró 4 horas y la verdad me olvidé de hacer la tarea, ¿sí? Entonces, hoy les vamos a dejar así librecitos para que disfruten inclusive del feriado. No hay tarea, pero la próxima semana va a haber 2 tareitas, ¿no? Una que yo pondré con respecto a este tema que estamos tratando y que nos falta cerrar, y una que me parece que le toca proponer a Fernando, ¿sí? Más bien les pido disculpas porque debía enviarles hoy hasta el domingo, pero la verdad no alcancé, y les ruego que dentro de esas disculpas me permitan enviarles una tareita pequeña, nomás es para la próxima semana se las enviará, ¿no? Por lo demás, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención que quieran hacer. Veo que Claudia está alzando la mano. Compañera Claudia Enrade, siga. Siga, compañera Claudia, ¿no? Ya bajó la mano. Compañera Sandra. ¿Sí me escucha? Sí, ahí. ¿Quién Claudia, habla soy ahí? Claudia. Claudia, ah, ya, siga Claudia. Sí, luego ya. Sandra. Buenas noches. Bueno, solo quería hacer una aportación sobre el tema, un poquito sobre el tema que se había generado hace un momento. Es importante comprender que cuando hablamos, pues, de la tecnología educativa, hay que diferenciar, pues, entre lo que es la alfabetización instrumental, que es al parecer, pues, lo que consta en el currículo, todo lo que es el aprendizaje de cómo utilizar tanto lo que es el hardware y el software, y el otro tema es la alfabetización informacional, es decir, todo la gestión del conocimiento, la gestión de la información que se genera a través del internet, ¿no? Entonces, de acuerdo, pues hay mucha investigación ahora en América Latina sobre este tema, y justamente lo que falta es la alfabetización informacional, es decir, que tanto docentes como estudiantes aprendan a gestionar, a generar conocimiento a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, hay mucho enfoque en el uso instrumental, en el uso de cómo funciona la computadora, de cómo funcionan los programas, y en realidad lo que se hace falta es más el tema de la gestión del conocimiento. Entonces, de pronto por eso se genera, pues, esta divergencia de opiniones, y obviamente hay una necesidad grande que cubrir todavía, ¿no? Gracias, por suerte hay muchas iniciativas ahora apoyando a los docentes en el tema de la gestión del conocimiento. Eso nomás. Perfecto, gracias por el aporte, ¿no? Una última aportación, compañera Sandra. Sandra Cano. No, se quedó con la mano alzada. Ya, entonces, bueno, siendo 10 para las 10, vamos a dar por terminada esta última sesión de la semana. Ya culminamos la primera semana de nuestro recorrido educativo, ¿no? Esperar que estén bien el fin de semana, cuídense mucho y nada,
un gusto como siempre, nos veremos la próxima semana, ¿no? Que les vaya muy bien, compañeros. Gracias, buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches. Dios los bendiga y los guarde. Cuídense del COVID. Gracias. Gracias, protector solar. Sí, por favor, cuidarse. Mañana no hay clase. A cuidarse todos del bicho. Una bonita noche y un buen fin de semana para todos. Buenas noches, compañeros. De pronto el magíster que nos estaba dando todavía está en línea. Una preguntita. Hola. La coordinadora. Mira, es que no tenía luz, se me fue la luz y recién mira, llegó y me conecté. Entonces, que quedó grabada la clase, esta clase. Sí, compañera, para que no se le vaya la luz, cierre la puerta, bien cerradita. Gracias. Para romper el hielo, porque les veo todos serios ahí. La clase grabada, ¿dónde voy? Debe entrar a la plataforma que ellos nos indicaron con la contraseña que nos dieron. Sí, ya. Y busco video, ¿cómo busco? Ahí, bueno, la verdad, yo le indico que ahí debe buscar, pero yo no he buscado. Buen fin de semana, compañeros. Desde Riobamba, un saludo también. Buen fin de semana. Pasen bien, cuídense. Hasta luego. Ya, gracias. Chao, compañeros. Saludos. Otra pregunta. De pronto mandaron tareas. Nos salvamos de tareas. Ah, ya. Hay que hacer la encuesta, recuerden la encuesta. Ay, me dio mucha pena que no estuve en la clase porque ayer estuvo interesante. Salvada por la campana. Ya, gracias. Bueno, pasen bien desde la ciudad bañada por 4 juguetones y alegres ríos. Cuenca. Santa Rosa, el oro. Mejor. La capital. Escribirán al WhatsApp, pues, en el confinamiento. Desde la provincia de Napo, un saludo a todos igualmente. Eso, qué lindo. Un ayampaco para Cuenca, compañero. Desde la provincia de Bolívar, a todos, un saludo cordial a todos los compañeros que trabajan en diferentes instituciones educativas de parte de Segundo. Eso, don Segundo, ya sabe. La chicha de Jora. Un motecillo. Eso, motepillo, mote sucio, mote pata. La tierra de los motes, Cuenca. La tierra del Cuy, Cuenca. Eso, buen Cuy. Que haya terminado la pandemia, un paseo el todo. Cuy con papas. Cuenca. Ya saben. Cuy darase. Carita también. Eso, la cascarita. Chistoso el compañero. Un saludo de Guadillas, de Ecuador. Saludos. Que estén bien, cuídense del COVID, ¿eh? No salgan. Póngase mascarilla. Hasta mañana. Bueno. Chao, chao. Hasta mañana, compañeros. Hasta la semana que viene. Hasta la otra semana. Muy bien. Hasta mañana. Ya tenemos clase, gracias a Dios. Vamos a descansar. Para que no nos alcance este bendito COVID. Ojalá no sea el descanso. Vamos a darle chicha. Por eso hay que cuidar. Antes de que agarre a uno de los alumnos. A ver, ¿quién se queda? Para los que se quedan al último hay premio. Cuy con papas. Pero que se vea.
Ya, ¿ves? Aquí está el cuy con papas. Luego, compañeros, una linda, en paz, feliz fin de semana. Eso. Feliz semana, feliz fin de semana, siguiente semana nos vemos. Ahí nos